Llega una época del año en la que todo florece en Sinaloa. Lo cotidiano se vuelve aún más sorprendente. La creatividad se asoma por cada rincón y el arte y la cultura se manifiestan para vivirlas en todas sus expresiones. El Festival Cultural Sinaloa 2017. Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. Nos complace esta mañana estar aquí con ustedes y comunicar, anunciar, dar a conocer la naturaleza de este proyecto con el cual el Departamento de Artes Visuales participa en el Festival Cultural Sinaloa 2017. Se trata de una magna producción, una gran exposición que se encuentra, va a estar alojada en estos dos importantes recintos que ha mencionado Jessica. El Museo de Arte de Sinaloa se encuentra justo en contraesquina de la Galería de Arte Antonio López Sáenz y son dos recintos que tienen dos vocaciones distintas, bueno, un poco diferenciadas. El Museo de Arte de Sinaloa inicia con una colección que está dedicada o enfocada al arte moderno mexicano y la Galería de Arte Antonio López Sáenz es una galería que surge con el propósito de mostrar arte contemporáneo. Y en esta ocasión, estas vocaciones se ven unidas en un proyecto que precisamente reúne estas dos vocaciones del arte, el arte moderno y el arte contemporáneo. Se trata de una producción de colección de la colección CIA, colección Isabel y Agustín Koppel, que se realiza en colaboración con el Museo de Arte de Zapopan. Se titula Modulaciones, Pintura 1898-2016 y se trata de una muy importante revisión de la pintura que toca tres siglos y que fue realizada de una manera extraordinaria por la curadora Graciela Casep, a quien les agradecemos enormemente pues, toda la disposición que ha tenido de estar, de participar en este proyecto y de colaborar con nosotros. Un trabajo sin duda muy importante, muy interesante y que estamos seguros que será pues, del agrado de todos ustedes. Esta exposición estará en exhibición hasta el 25 de febrero, son tres meses de permanencia durante la cual podrán visitarla si no pueden en una ocasión un recinto, pueden regresar en otra para continuarla en el otro recinto. Es una exposición que no tiene un punto de inicio definido en alguno de ellos, sino que puede ser leída en ambos sentidos. Puede ser que la inicien en el Museo de Arte de Sinaloa y la continúen en la galería, o inicien en la galería y continúen en el museo. Tiene, ya lo explicará Graciela, en su estructura esta cualidad flexible al no ser un tratamiento cronológico, lineal ni geográfico. Se trata de una manera de permitirnos a todos nosotros aproximarnos a ella desde cualquier lugar, en cualquier momento, con una lectura muy flexible. Y tiene, la acompaña esta gran producción, tiene además un importante esfuerzo de comunicación. Está fortalecida por la presencia de mediadores, se trata de 16 jóvenes estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se han preparado, que se han capacitado y que estarán en ambos recintos brindándole a todos los visitantes herramientas, datos, información, orientación, todo lo que les requieran y les pidan los visitantes para establecer una mejor relación o una experiencia más satisfactoria con la exposición. Contará también con audioguías que podrán solicitar a la entrada de ambos recintos. Esta audioguía brinda precisamente también un recorrido orientado, un acompañamiento a la exposición y también se encuentra en la Galería de Arte López Sáenz un equipo de iPads donde podrán visitar un micrositio que se ha preparado para que aquellos que se interesen o que queden encantados con un artista, con una obra en particular, puedan investigar un poco más y conocer un poco más de estos artistas. La dinámica de la exposición, les decía, puede iniciar en cualquiera de los dos recintos. En el museo tiene un costo de 5 pesos la entrada para niños y estudiantes, para público en general 10 pesos y los domingos la entrada es gratuita. En la Galería de Arte Antonio López Sáenz la entrada es gratuita. Entonces pues, hay una combinación ahí que pueden ustedes planear
para aprovechar mejor esta situación. Es un costo de entrada realmente simbólico. Y bueno, nosotros estaremos encantados de recibirlos cualquier día de la semana, excepto los lunes, que ambos recintos descansan y tienen mantenimiento, para recibirlos y brindarles pues la mejor experiencia que esto pueda suceder. Me gustaría, por otro lado, hacer un agradecimiento a Colección SIAC por todo el apoyo brindado, por todas las facilidades, asesoría y todo el acompañamiento que nos ha brindado para poder llevar a buen término este proyecto, al Museo de Arte de Zapopan por el interés en esta colaboración. Una vez que termine la exposición, su permanencia en el Museo de Arte de Sinaloa viajará y continuará en exhibición en el Museo de Arte de Zapopan el próximo año, lo cual hace pues muy interesante que este proyecto encuentre nuevos públicos en otras situaciones y finalmente en otros contextos, finalmente establecerá y se encontrará con nuevos públicos, le da más vida al proyecto, lo cual siempre a nosotros nos parece muy importante que pueda extenderse en el tiempo. Nosotros como institución pues creo que vale la pena comentarlo, hicimos adecuaciones en los espacios. El museo, ustedes quienes conocen la planta alta del museo, que es donde se encuentra ubicada la exposición, se hicieron adecuaciones, se crearon muros, se crearon más metros lineales para poder dar cabida a esta amplia muestra que recibe el MACIN. Y la GALS, por otro lado, también sufrió algunas transformaciones para hacer más eficiente el espacio. En ambos recintos tuvimos la oportunidad de renovar el sistema de iluminación, pasando de ser una iluminación halógena, que es cálida, que consume mucha energía eléctrica, a una iluminación LED, como debiera ser ya hace tiempo, y que esta exposición pues nos animó a hacer esta renovación en el sistema de iluminación y mejorar las condiciones de exhibición de ambos recintos. Y sobre todo, pues en nuestro compromiso con el medio ambiente, tener también un importante ahorro de energía eléctrica. Son detalles, algunos de los detalles como meros datos curiosos que comparto con ustedes, esperando causar el interés de ir a ver qué sucedió en estos espacios, cómo se transformaron y cómo es que se transformaron para recibir una exposición tan grande en su dimensión, pero sobre todo tan grande en el propósito de ponderar, de traer a la mesa de discusión, del análisis, de la reflexión, la vigencia, la pertinencia y la relevancia de la pintura como medio de expresión visual en las artes visuales. Así que bueno, por mi parte es todo, invitarlos a la inauguración, invitarlos a que nos acompañen durante estos 3 meses visitándola en repetidas ocasiones. La muestra da como para venir a visitarla varias veces y encontrar en cada una de las obras de diferentes tiempos, lugares, artistas, estilos, pues algo muy interesante sobre lo cual reflexionar. Como ya lo mencionó, es un proyecto que pretende hablar desde el arte, desde la actualidad, hacer una revisión sobre la pintura, ¿no? Yo creo que dentro de la pintura ha sido un termómetro o una forma de medir distintos pulsos o distintas modulaciones, de ahí el título, que ha tenido la producción artística tanto en México como a nivel internacional. Creo que es una fortuna para mí poder estar aquí en los recintos culturales de Culiacán, porque yo creo que Culiacán está haciendo un esfuerzo enorme y muy valioso por integrar espacios y proyectos que están a la altura de cualquier museo, tanto a nivel nacional como internacional. Y de ahí la idea también de que precisamente se descentralice una exposición como esta de la Ciudad de México y que vaya precisamente abarcando distintos espacios culturales dentro del país. Es importante mencionar que el origen de la exposición al final responde, como lo mencionó la maestra Minerva, al perfil y a la vocación de los propios espacios, que es tener un diálogo entre la producción de arte moderno local y la producción contemporánea también a nivel internacional. Cuando teníamos las primeras pláticas se pensó solamente en el MACIN, pero después surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no aprovechar y establecer un diálogo entre los dos espacios, invitar al público que al visitar un espacio también se conecte con otro y ver de qué manera se complementan tanto las visiones como los contenidos de los dos espacios? A nivel curatorial les puedo decir que sí fue un reto en términos arquitectónicos,
cómo responder también a qué formatos son adecuados para qué espacio, porque ustedes van a poder apreciar unos formatos inmensos, impresionantes en la GALS y otro tipo de formatos y otro tipo de obra dentro de la arquitectura de las salas del MACIN. Entonces, todos estos elementos creo que son importantes abrirlos al público para que también entienda cómo es que se genera una exposición. El siguiente punto que es interesante es que más que ilustrar algún concepto complejo con la obra artística, lo que se buscó fue hacer un mapeo, como un ejercicio de recopilación de diferentes formas de la práctica pictórica, ¿no? Y de decir cómo estas prácticas al final pueden tener una unión entre el pasado, entre la forma más tradicional de llevarla a cabo y de las formas más actuales, sin tener que guiarnos solamente por una línea de tiempo, por una cuestión cronológica o por la nacionalidad del artista, ¿no? Al final, como decir, bueno, un interés artístico, ¿cómo se ha podido reflejar en un momento y en otro? Entonces, a partir de esta idea, se hicieron grupos temáticos dentro de la exposición. Por ejemplo, en el MACIN empieza la exposición con retrato y figura, porque pues, el retrato y la reproducción o la representación de la figura humana ha sido un interés de todos los tiempos en el arte en general, pero sobre todo en el dibujo y en la pintura. Después pasamos a otro núcleo que se llama dislocaciones espaciales, donde lo que se trata de hablar es cómo la pintura pasó de representar el espacio a experimentar con el propio espacio del soporte de la pintura, ¿no? Esto va desde hacer la idea de hacer una copia tal cual de un espacio natural o de un espacio construido, a hacer una cosa muchísimo más experimental con el lienzo, ¿no? Pensar que el lienzo es un espacio en sí mismo. También hay un grupo de obra que me parece muy importante mencionar, que es del artista mexicano Enrique Guzmán. Es un grupo de obra que precisamente une la idea del retrato y el autorretrato con la experimentación espacial. Entonces, en la exposición van a ver que hay ciertas obras que funcionan como un eslabón temático entre un grupo, entre un núcleo de obra y otro. La siguiente sala, que se llama, tiene que ver más con la narrativa de la pintura, ¿no? La cualidad de ver una escena plasmada y que nos narra algo. Entonces, ahí es muy importante porque vamos a ver obras, por ejemplo, desde José Clemente Orozco hasta un alemán Mio Rauch, pasando por Germán Venegas, que es un artista mexicano también importantísimo. Entonces, justo lo que traté de hacer fue de tejer estas relaciones, más que por datos precisos, como por como planteamientos de intereses y de exploraciones de los artistas. El siguiente grupo dentro del MACIN se llama la pintura y el objeto, ¿no? Cómo el objeto, algo tridimensional, se fue integrando en distintos momentos de la historia del arte a la pintura y entonces el objeto se vuelve como una especie de pincelada, ¿no? Donde ya la idea de pintar no está solamente supeditada al plano bidimensional. Y también la búsqueda de los artistas en distintos momentos de la historia es que el espectador vea a la obra de una forma diferente, ¿no? No solamente como un plano colgado en la pared, sino que implica una relación espacial diferente. Y para cerrar el grupo de obra que está en el MACIN, tenemos monocromía y lenguaje. ¿Por qué? Porque tanto el color como la integración del lenguaje han sido unas formas experimentales que se han integrado a la pintura en distintos momentos históricos, ¿no? Como el lenguaje como imagen o el lenguaje como la posibilidad igual de jugar el papel de una pincelada, ¿no? Y la monocromía para decir cómo el color también hace que la pintura en un solo color se convierta en un objeto que espacialmente nos está diciendo otra cosa. Entonces, les dije de una manera muy breve qué es lo que van a encontrar en el MACIN, pero precisamente en cada uno de los núcleos van a encontrar unas piezas de arte moderno con piezas de arte contemporáneo. ¿Para qué? Para que precisamente los visitantes tengan esa sensación de que pasa el tiempo, pero que son intereses que se mantienen y que se van renovando, ¿no? Y que la pintura al final es un medio que siempre está en constante renovación y dinamismo. En la GALS empezamos con algo que a mí me parece muy, muy importante, porque es un núcleo que no empieza con una pieza de arte moderno, sino que es todo absolutamente contemporáneo, que es el paisaje, ¿no? El paisaje en la tradición pictórica mexicana es importantísimo. Entonces, si cualquiera de nosotros tiene la imagen de un Dr. Atl o de un José María Velasco,
pues verá que precisamente la forma de concebir hoy el paisaje es totalmente diferente, pero no deja de ser este interés de cómo reflejo o cómo plasmo mi relación con el entorno, ¿no? O sea, ya la idea no es solamente reproducirlo, sino hablar de una relación del individuo, del artista, con su propio entorno. También hay otra sección muy importante dentro de la pintura, es un núcleo pequeño, pero creo que muy consistente, que es el de abstracción. ¿Por qué? Porque empezamos con piezas como Carlos Mérida, Gunter Gerso, pasando por un Gabriel Orozco, y pasando incluso por una abstracción matérica como la de Lilia Carrillo o la de Francisco Toledo, y terminando con piezas de artistas internacionales muy importantes como Sarah Morris o Tawa Auerbach. Hay una pieza que tiene, se complementa una pintura con un video de Santiago Sierra, donde nos habla de una gestión o de una acción corporal y de un juego totalmente diferente con la materia con la que se hace una pintura, que es un arrojafuegos, ¿no? El trabajo de Santiago Sierra, que es un artista de origen español, pero que ha desarrollado su trayectoria también muy importante en México, establece estas relaciones con distintas formas de trabajo con las cuales denuncian las condiciones laborales, pero las plasma de distinta manera. Y uno de sus proyectos o de sus piezas más importantes es precisamente esta acción donde un arrojafuegos, arrojando fuego, genera una pintura. Entonces van a poder ver el video y la pintura resultado. Entonces es una forma totalmente diferente de concebir la pintura. Y en la última planta tenemos un núcleo muy nutrido que es de esta experimentación o de esta forma de la pintura de demostrar la materia con la que está hecha. Entonces vamos a ver distintas obras de artistas también muy importantes a nivel internacional como Sigmar Polke, como Vivian Suter, donde precisamente lo que se nota en una, al acercarse a la obra es precisamente la cualidad de los materiales, ¿no? La manera en la que ellos experimentan. También olvidé mencionar, pero en Massin, por ejemplo, tenemos piezas de John Baldessari, importantísimo, donde lo que vemos es una fotografía intervenida. Entonces también la idea es decir, bueno, cómo la pintura ha establecido diálogo con otras prácticas artísticas. Y finalmente van a encontrar unas joyas, porque son unas joyas de arte moderno, por ejemplo, de Julio Castellanos, de Saturnino Herrán, que son dibujos. La idea de integrar estas piezas a la exposición es porque el dibujo tradicionalmente se entendía como una práctica vinculada a la pintura. O sea, el dibujo era el boceto, era el estudio preparatorio para generar una pintura, para generar un mural. Entonces, dentro del núcleo de arte moderno me parecía interesante resaltar pues cómo esto ha cambiado, ¿no? Hoy en día también el dibujo es una práctica totalmente autónoma, es un lenguaje con sus propias cualidades, pero me parecía interesante hacer también este juego dentro de una revisión de pintura. Entonces, bueno, a grandes rasgos les he platicado cómo está organizada la exposición, qué temas se van a generar. Yo creo que estos ejercicios siempre pueden resultar parciales, obviamente no se abarcan todos los periodos ni todos los intereses artísticos, pero es una muy buena manera y una forma, yo creo que muy legible para los visitantes, de hacer una conexión de dónde vienen ciertas prácticas contemporáneas en relación al arte moderno o a la práctica más tradicional. Y bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de trabajar con estos espacios, con Minerva, con su equipo, que ha sido fabuloso, pero sobre todo la colaboración de los artistas, de las colecciones y las procedencias de todas las obras y de manera muy especial a la participación en coordinación y producción de la colección de Isabel y Agustín Cobo. 91 obras, y te confieso que ahorita no me acuerdo cuántas quedaron en un sitio y en otro, porque precisamente se piensa como un todo la exposición, ¿no? Aquí el dato curioso es que precisamente un lugar está enfrente del otro, pero esta exposición, por ejemplo, en el Museo de Zapopan va a ser diferente porque es un solo recinto, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, pero aquí sí queríamos resaltar y explotar en la medida de lo posible que estuvieran en diálogo los dos espacios. Aquí el reto era cómo de un universo tan grande seleccionar las piezas que mejor reflejaran o que mejor representaran ante un espectador lo que queremos hacer, ¿no? Que es precisamente hablar del dinamismo, de la vigencia de la pintura. El arte moderno está representado, sí, principalmente por artistas mexicanos,
pero hay, bueno, hay artistas alemanes, hay ingleses, hay, por ejemplo, tenemos el caso de Joy Laville, que es una artista inglesa, pero que al final desarrolló también su carrera en México y que está dentro de un panorama del arte moderno en México. Entonces, justo lo que el planteamiento es, más que guiarnos por esta noción de procedencia del artista, es simplemente revisar la variedad y el diálogo de la práctica pictórica, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Hay valores simbólicos y valores monetarios, por así decirlo. Es una exposición que ha requerido un gran esfuerzo en todos sentidos, porque ustedes verán los formatos con los que se está trabajando, son formatos inmensos que implican una logística muy particular. Incluso les cuento también, como dice Minerva, ¿no?, estos datos curiosos que están detrás del montaje de una exposición, creo que es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Por ejemplo, ayer quien nos apoyó en la iluminación de los formatos grandes fue una persona que lo que hace es iluminación de teatro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es es una visión totalmente diferente de iluminar un espacio tan grande. Entonces, incluso eso para mí fue un aprendizaje. Yo jamás había trabajado con alguien con una persona técnica de teatro en una exposición, y me pareció totalmente importante y acertado, ¿no? Bueno, lo que pasa, todas las exposiciones en cualquier recinto tienen gastos implícitos, pero que son, por ejemplo, el asegurar una obra, el transporte de obra, pero eso, o sea, son colaboraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en una colaboración está desde el artista o la colección que presta su obra, hasta el transporte, hasta el personal que está trabajando en sala. Entonces, yo creo que es muy difícil cuantificar nada más con una cifra este tipo de proyectos. Ahora, yo creo que un modelo, y que era lo que comentaba Minerva, que es muy exitoso y que ojalá se promueva más en todo el país, es precisamente que cuando hay varios espacios que se interesan por una exposición, se reparten estos gastos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea es que un solo proyecto sea de todos. Entonces, esa es, yo creo que a nivel institucional eso también es muy importante, que no se queden los esfuerzos solamente en un lugar, sino que se vayan distribuyendo en distintos puntos del país, sobre todo con piezas tan importantes, ¿no? Y lo que mencionaba al principio es que, por ejemplo, Culiacán, que tiene un jardín botánico que no existe en ningún otro lugar del mundo, qué increíble que pueda tener en los espacios de exhibición unas piezas y una colección que fortalece la oferta cultural del propio Culiacán, ¿no? Bueno, los días que están abiertos al público ambos recintos es de martes a domingo. Entre semana el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Macín. En la galería hay un pequeño espacio de 10 a 5. Los sábados ambos espacios están abiertos de 10 a 4 y los domingos también de 10 a 4. A 4 de la tarde, ahorita por temporada invernal, baja un poco el horario por cuestiones también de seguridad de los visitantes de esta zona, ¿no? Está ya muy oscuro y todo, pero ese es el horario en que pueden visitar cualquiera de los dos espacios y pues los invitamos a que en cualquiera que deseen empezar la exposición, soliciten su audioguía, recurran a los mediadores para cualquier duda, para cualquier inquietud, y que una vez terminado, pues se aproximen al siguiente espacio y puedan poderla disfrutar completa la exposición. Así es, los mediadores es un compromiso que muy una colaboración también, como dice Graciela, es un esfuerzo de todos, que la Escuela de Artes Plásticas está haciendo con nosotros, un comprometido grupo de muchachos estarán sábados y domingos también, incluso durante vacaciones, en ambos espacios, esperándolos a todos los visitantes para brindarles la mejor atención y la mejor información también para que puedan tener una experiencia satisfactoria. Los días que usualmente en vacaciones, 24, 25, 30 y 31, que son las festividades por la época decembrina, navideña y de fin de año, los recintos están cerrados, únicamente esos días. Los demás días están abiertos. Sí. El primero, 31 y primero. La exposición no tiene un costo, un fee. O sea, sí hay algunos museos que a la fecha están cobrando un fee, se le llama, que es una especie de renta o un derecho por tener la obra. En este caso, todas las colecciones participantes no hicieron requerimiento de que se hiciera algún pago por derechos por tener la obra aquí. Se trata muy bien, yo creo, más bien
de la intención de generar un proyecto que sea relevante, que permita reunir un cuerpo de obra, que permita generar otro tipo de discusiones y de diálogos en torno al arte contemporáneo y cómo el arte contemporáneo se puede relacionar con la pintura, con el arte que se ha creado desde la pintura moderna. Y bueno, como lo mencionaba Graciela, al ser un proyecto en colaboración, lo que se hace es compartir gastos. Sí tiene un costo, toda exposición tiene un costo, que tiene que ver más bien con la logística de mover y traer obra, de adecuar la sala, de pintarla, de textos, de en este caso de regresar la obra, que por ejemplo, siendo un proyecto en colaboración con Zapopan, ellos van a, nosotros cubrimos, CIA cubre una parte, al hacer esta producción, a estar a cargo de ellos, nosotros asumimos el transporte de Culiacán a Zapopan y Zapopan cubrirá el transporte de Zapopan a la Ciudad de México, el retorno de la obra a sus coleccionistas. Entonces, precisamente se trata de un esfuerzo compartido y que en la mayoría de los museos en México, pues este es un modelo de gestión, es un modelo de uso y de aprovechamiento de los recursos que todos estamos realizando, puesto que son producciones que son costosas y el transporte es casi el más caro de todos los costos, ¿no? Entonces, sí estamos generando estas estrategias de compartir gastos, de hacer posible, todos queremos y todos tenemos este propósito de hacer posible tener aquí, en nuestro estado en este caso, lo hará también Zapopan para ellos, hacer posible tener en el recinto para que el público a quienes estamos nosotros dirigidos, para con quienes tenemos una misión, un compromiso, pues poder tenerles a su disposición exposiciones tan importantes como esta. Ese es un esfuerzo de todos. La idea de no hacerlo cronológico responde también como a cómo enseñar el arte. El arte no ha sido una sucesión de movimientos que empieza en un año y termina en otro, sino que siempre son capas, son cosas que van sucediendo, que se van tejiendo. Entonces era una forma de representar precisamente pues cómo ha sido la historia del arte, ¿no? Es algo que no tiene un límite tajante temporal o un límite temático tajante entre un movimiento y otro, e incluso en la trayectoria de un solo artista puedes ver distintos episodios de producción. Entonces decir, bueno, ¿cómo poder representar eso? Por otro lado, también creo que la idea de la curaduría, o por lo menos en mi caso, es cómo ser también un mediador o un interlocutor entre una información y un público que no necesariamente es especializado. Hay públicos que incluso, yo trabajando en este medio, pueden sentir muy poco legibles ciertas prácticas contemporáneas. Entonces, el decir me voy a concentrar nada más en pintura fue como para ilustrar a través de una sola práctica todos estos lenguajes y todas estas experimentaciones actuales de dónde vienen, ¿no? Que no son ocurrencias, que no son actos aleatorios de los artistas, sino que tiene una razón y un hilo conductor. Por otro lado, y creo que lo mencionó Minerva, pero me gustaría resaltarlo, que es muy valioso que un museo se preste para generar distintas herramientas de información para el público. Dentro de la exposición van a encontrar las audioguías, porque entonces los visitantes van a poder tener un poquito más de información de algunas piezas, hay textos que explican cada uno de estos ejes temáticos que les comenté, están los mediadores, además va a haber unas propuestas gráficas como una especie de mapas mentales donde se pongan conceptos, momentos históricos, nombres de artistas, en fin, dar toda la información para que sientan legible la exposición, ¿no? Que esa es un poco la idea y romper un poquito también con la idea de que lo que vale era lo de antes y no lo de ahora, ¿no? Sino hacer un diálogo entre las prácticas y saber entender el presente, pero también tener la capacidad de revisar el pasado. Ahora, yo personalmente, ha sido una joya trabajar en esta exposición porque hay de verdad joyas, ¿no? Hay de piezas icónicas internacionales, pues está Lucio Fontana, está Rauschenberg, está Elio Itizica, o sea, nombres que yo jamás me imaginé que casi le podía estar respirando a la obra, ¿no? Por decirlo de una manera burda. Y unas piezas de arte moderno que verlas es así como una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, yo personalmente sí ha sido de los proyectos que más he disfrutado de trabajar.